Zapata no representaba mayor problema para las fuerzas constitucionalistas. Villa, por otro lado, era una mayor amenaza. Obregón fue barriendo poco a poco con la División del Norte. Sintió que el mérito de la victoria era más suyo que de Carranza. Y en 1917, cuando era el gran momento de Carranza, Obregón oficialmente anunció su separación del carrancismo. En 1919, la tensión entre los dos revolucionarios finalmente explotó cuando Obregón decidió lanzarse como candidato a la presidencia. El 23 de abril de ese mismo año, junto con otros generales importantes, siendo uno de los más notorios el general Plutarco Elías Calles, que había estado con él desde los inicios de la revolución, Obregón firmó el plan de Agua Prieta. Que puede resumirse básicamente en un chingate Carranza, vamos a asumir el poder. Tenía todas las de ganar, el apoyo de la clase trabajadora y la simpatía del pueblo en general. Carranza se dio cuenta de esto y sin perder el tiempo empacó todo lo que pudo del Palacio Nacional, lo montó en un tren y partió hacia Veracruz, en donde pensaba asentar la sede de su gobierno. Pero a mitad del camino, en Puebla, la caravana fue atacada, las vías fueron destruidas y los trenes incendiados. Carranza logró escapar, pero no llegó muy lejos, y fue asesinado a balazos en una pequeña chocita, la noche del 21 de mayo de 1820, en el pequeño poblado de Tlaxcalantongo. Así que, mal por Carranza, pero bien por la gente de Tlaxcalantongo. Verán, antes de eso nadie siquiera sabía que ese pueblo existía, y ahora tienen una estatua, dorada. Bien por ellos. ¡Visita Tlaxcalantongo! Y tras su muerte, el país aparentemente estaba muy consternado, y una comitiva fue nombrada para resolver el caso, encontrar a los culpables y llegar al fondo del asunto. Sí, qué gran misterio. Lo que siguió fue el breve periodo presidencial de Adolfo de la Huerta, que sirvió para calmar las cosas con los movimientos armados aún existentes, siendo Villa uno de los más importantes. Y en una aparente paz, Obregón tomó el poder el 1 de diciembre de 1920. Así que, ¿lo ven? Con razón las personas en aquella hacienda en Abolato le pagaban para que no jugara al póker. Y es que en el juego de la revolución, no hubo general que se le comparara. Venció guerrillas sin mayor problema. Villa alguna vez lo tuvo frente al paredón de fusilamiento y lo dejó ir. Y un error así no se perdona. No solo venció a los enemigos del carrancismo, sino que eventualmente, incluso venció al primer jefe. A su jefe. En resumen, los venció a todos. ¿Fue su habilidad de leer las mentes ajenas, o el desprecio a la muerte, o una combinación de todo lo que hizo a Obregón una figura única? Su gobierno fue más administrativo que ideológico. Estaba convencido de que para no sufrir la misma suerte que sus antecesores, debía conciliar los intereses de varios grupos, de los militares, de la CROM, de los grupos sindicales, los trabajadores, de los intelectuales y, claro, de los Estados Unidos. Con Obregón, México parecía dejar atrás por fin los años de conflicto, y al parecer se levantaría viéndose mejor que nunca. José Vasconcelos regresó de un largo exilio y por un tiempo estuvo en buenos términos con Obregón. Inició su proyecto educativo para el país, y es en esos años que también creó el lema "Por mi raza hablará el espíritu". Y en parte es gracias a Álvaro Obregón que Vasconcelos pudo llevar a cabo una obra educativa y cultural que aún hoy en día sigue presente en muchos aspectos. Y con un desarrollo de las bellas artes, se vivió un verdadero renacimiento de los valores nacionales. Por si fuera poco, Obregón también inició hostilidades con la iglesia, mismas que se incrementarían en el siguiente mandato de Calles y con la Guerra Cristera. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente el gobierno peleándose con la iglesia y la iglesia respondiendo de igual manera. La situación se les fue de las manos a ambas partes, y esto devino en años y años de gente matándose unos a otros y familias totalmente separadas, hasta 1929, cuando las cosas se calmaron nuevamente y todos volvieron a ser amigos. Que hay que destacar también durante su mandato la firma de los tratados de Bucareli y las relaciones con el régimen norteamericano. Los tratados de Bucareli pueden resumirse burdamente como un acuerdo con los norteamericanos en los que se decía
tú no nos quitas el petróleo y nosotros no le vendemos armas a tus enemigos. Esto le dio a Obregón fama de entreguista, pero para 1923 poco importaba, ya que estaba listo para dejar su mandato y cederle el lugar al siguiente. Su elección no sorprendió a nadie realmente. El designado como sucesor fue su general favorito y fiel aliado, Plutarco Elías Calles. Y es entonces que el fugaz optimismo por el país vuelve a desvanecerse. Verán, ya para finales de su mandato había muchos que pensaban que la historia de perpetuación en el poder se repetiría otra vez. Entonces Benjamín Hill, sobrino del mismo Obregón, creó el Partido Liberal Constitucionalista, con la esperanza de que al fin se pudiera llegar a una democracia plena, a una descentralización del poder, al sufragio verdaderamente efectivo. Desgraciadamente, Hill era la figura más presidenciable después de Calles, y murió en misteriosas circunstancias después de haber asistido a una comida. ¡Calles! ¡Fue Calles! ¡Calles! Desde este momento, Calles y Obregón podría decirse que se quedaron sin ideas. Si alguien levantaba la voz, sencillamente había que ocuparse de él, así nada más. Ya no había la menor intención de arreglar las cosas o negociar. Fue con el nombramiento de Calles que se desató la rebelión de la huertista, la cual terminó fracasando y con muchos antiguos compañeros de armas muertos, Manuel Murjía y Lucio Blanco, solo por mencionar algunos. El mismo Villa se echó la soga al cuello cuando, ya retirado, se le ocurrió decir en una entrevista que a él le caía mejor de la huerta. Mala idea. Y así de pronto era común que opositores aparecieran muertos en extrañas circunstancias, fueran suicidados y otros simplemente eran asesinados así, sin dar más explicaciones. Con Calles empieza de lleno la era de las instituciones, y por esos años Obregón regresó a su rancho, aunque ahí las cosas tampoco eran paz y tranquilidad precisamente. Aquella promesa de devolverle sus tierras a los yaquis, bueno, no se cumplió. ¡Qué sorpresa! Para 1927, los indios yaquis estaban furiosos, levantándose por todo el estado de Sonora, sedientos de sangre y de venganza. Pero a Obregón no le preocupó mayormente, ya que había conseguido aviones muy baratos de los Estados Unidos. Así, los cargó con bombas y, sin siquiera despeinarse los bigotes, se encargó de los yaquis y de cerrar de una vez por todas el último capítulo de un conflicto centenario. La guerra yaqui era, en sus palabras, una brillante oportunidad de acabar con una vergüenza para Sonora de una vez por todas. Irónicamente, los nombres de ambas partes del conflicto quedaron grabadas para la posteridad gracias al béisbol y a los yaquis de Ciudad Obregón. Y ese pudo haber sido el final de la historia. Después de todo, ¿qué más alto puedes llegar? De campesino, a presidente municipal, a coronel invencible, a héroe máximo de la revolución y a presidente del país. Fácilmente pudo haberse quedado en su rancho y gozar de sus últimos años en paz. Pero para algunas personas, la ambición a veces es simplemente insaciable. Para cuando Calles estaba terminando su mandato, la Cámara de Diputados y Senadores aprobó hacerle cambios a la Constitución para que fuese posible la reelección con periodos alternados. Y a finales del 26, inicios del 27, Obregón anunció su reelección. Pero esta vez las cosas eran distintas. Esta vez no tenía el apoyo popular. Se había generalizado la imagen de Obregón como un inescrupuloso gángster asesino megalómano. No muy lejos de la realidad. Tampoco tenía el apoyo de ciertos grupos sindicales y ni qué decir de la iglesia. Hubo varios intentos para detenerlo, a él y a Calles y a su gente en general. Su antiguo aliado y amigo Francisco R. Serrano se preparaba para competir con él por la presidencia. El 3 de octubre de 1927, Serrano y 13 colaboradores fueron arrestados en Cuernavaca por miembros del ejército y llevados a un paraje llamado Huitzilac, en donde fueron asesinados a sangre fría. Había rumores de que estaban planeando un golpe de estado, y eso fue suficiente para Obregón. Y personalmente creo que también había algo de rencor contra Serrano por haber perdido su brazo en un burdel. ¡Ea, ea, 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 ea! Para este momento se podría decir que Obregón había perdido el piso,
Su megalomanía le había hecho creer que era invencible. Lo cegó y no se dio cuenta de que para este entonces la gente ya no lo quería. Ni siquiera se retiró con los constantes intentos de asesinato en su contra, siendo uno de los más notorios una bomba que explotó bajo su auto mientras se dirigía a la Plaza de Toros. Ni siquiera le prestó atención y, como si nada, asistió a la corrida. Así, el 17 de julio de 1928, despertó con una agenda bastante apretada, siendo uno de los eventos principales una comida en su honor para celebrar su triunfo presidencial en el restaurante La Bombilla. Las medidas de seguridad a su alrededor se incrementaron y la historia cuenta que uno de los escoltas le dijo antes de salir de su casa que habrían de estar alertas de otros atentados con explosivos. Obregón respondió que no había de qué preocuparse, ya que siendo La Bombilla el nombre del lugar a donde iban, solo podrían aventarle bombitas. Bueno, no todos sus chistes eran buenos, pero era un hombre poderoso, ya saben. ¡Ay, bombitas! Y este es justo el lugar en donde estaba La Bombilla. Y aunque no hay muchas fotos del restaurante, por lo que puede apreciarse, era una cabañita pequeña, al aire libre, rodeada de vegetación. Cerca del mediodía, Obregón arribó al lugar con su comitiva. Las mesas debieron haber estado por allá, y la banda debió haber estado tocando por acá. Y tal vez por allá había un joven pequeño y tembloroso llamado León Toral, con un cuadernito de dibujo en sus manos y una Star automática calibre 35 en su bolsillo. Toral se hizo pasar por un caricaturista y a la distancia comenzó a dibujar al hombre al que después planeaba dar muerte. Seguro él no pensaba que se parecía al gato Jazz. ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla! A partir de este momento, nadie sabe cómo sucedieron las cosas exactamente. Algunos dicen que ya iban por el postre y otros que apenas estaban por comenzar. Algunos testigos vieron a Obregón algo absorto. Mira al general, decían. ¿En qué estará pensando? Parece que ve al infinito. La banda estaba tocando el limoncito para cuando Toral terminó su dibujo. Limoncito, limoncito, pendiente de una ramita. Y con el pretexto de enseñárselo al general, pudo llegar hasta el centro de la mesa. Un abrazo apretado y un beso de tu boquita. Este fue el dibujo hecho por Toral. Y en lo personal, me resulta sorprendente la firmeza del trazo y, bueno, la calidad en el retrato. ¿Saben cómo hubiera sido mi pulso si supiera que estoy a punto de asesinar al presidente? Toral se acercó por detrás y le enseñó el dibujo. Y Obregón, volviendo de su ensimismamiento, tomó el cuaderno con su única mano. Se dice que el general tenía fama de ocurrente y siempre tenía una respuesta rápida y oportuna. Uno de sus chascarrillos más recordados sucedió cuando alguien le preguntó si tenía una buena vista. Obregón respondió: "Tengo tan buena vista que desde Guatabampo alcancé a ver la silla presidencial". Sí, muy buena, pero desgraciadamente nadie tiene ojos en la nuca. Su retrato fue lo último que vio. Después, Toral descargó el arma en su cabeza y Obregón se desplomó sobre su platillo de mole. La noticia corrió por toda la ciudad. Toral fue arrestado. Limoncito, limoncito. Pero aún hoy en día, el asesinato de Obregón sigue envuelto en un halo de misterio. Años después, corrió el rumor de que la autopsia señalaba que había recibido 19 disparos de diferentes calibres. Esto solo hace pensar que Toral entró a aquel restaurante más armado que Terminator en aquella comisaría de policía. No tengo puta idea de qué pasó. Poco a poco las cosas se fueron aclarando. León Toral resultó ser un fanático religioso al que supuestamente Dios le había ordenado matar a Obregón. León Toral, te ordeno que mates a Obregón. ¡Mátalo! 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 ¡Mata a Obregón! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Sí, no somos idiotas. Ya desde aquellos años no tardó en salir el chiste. Y si alguien preguntaba quién mató a Obregón, la respuesta era: ¡shh! ¡Cállese y pórtese bien!
referencia a Calles, por supuesto, y a Emilio Portes Gil, el primero de los títeres del general en lo que se conocería como el Maximato. Y esto ciertamente dice algo acerca de la vida. Es decir, ¿un segundo está celebrando la victoria y pensando en perpetuarte en el poder como Porfirio Díaz? Y el siguiente, tus sesos están regados por doquier y tu cara cae sobre un plato con mole. Con todo, Obregón nunca se tomó a sí mismo muy en serio. Estoy seguro entonces de que le caería en gracia ver que al final lo único que quedó fue este horrible monumento, al que solo los skaters saben sacarle provecho. Irónicamente, fue Obregón quien le enseñó a Calles que si alguien se interponía en el camino, lo más sencillo era simplemente quitarlo de ahí. Y bueno, lección aprendida. Pero Calles tampoco pudo escapar de la maldición del poder, y la comodidad del Maximato y de ser el verdadero poder detrás del presidente le duró hasta que llegó Lázaro Cárdenas y lo exilió a Estados Unidos. Para cuando pudo regresar al país ya estaba muy viejo y enfermo como un perro, y no pasó mucho tiempo para que finalmente muriera. Verán, alguna vez Calles dijo, el que quiera silla, que se forme. Y en cierta manera esa frase se convirtió en el dogma en los años por venir. Con excepción de una muy breve figura luminosa llamada Lázaro Cárdenas, ese fue el verdadero legado de la revolución. Una larga fila de gente cuya única ambición ha sido satisfacer sus intereses propios, esperar su turno para sentarse en aquella silla y chupar como sanguijuelas la sangre del país. Y es que, a final de cuentas, todos quieren...